El experto en salud mental Roberto Ordóñez asegura que hay que dejar que los niños vivan el duelo y brindarles el espacio que necesitan, así como entender los cambios conductuales que son una expresión de luto. Gabriela, es entender cómo viven el duelo los niños, las niñas y adolescentes. Por ejemplo, los niños entre 3 y 6 años, ellos no tienen una percepción en sí de lo que es morir, de lo que es la muerte. Ellos creen que es momentáneo, ellos creen que no es algo permanente. Y lo hacen también porque de pronto murió un superhéroe y lo ven en otra película o el superhéroe resucitó. Entonces ellos no saben qué es la muerte. Y la parte dura, la parte gruesa del duelo que ellos viven es cuando pasa un mes, 2 meses y papá, mamá, abuelito, abuelita o el hermano no regresan. Es cuando ellos comienzan a preguntar, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mi mamá? Entonces, esa parte de la melancolía, de la nostalgia, ellos lo comienzan a interiorizar, a reconocer hasta semanas después. En el caso de los niños de 7 a 12 años, ellos sí ya sienten la pérdida, ellos ya reconocen que es la muerte y comienzan a vivirla hacia adentro. Y acá en ellos hay un cambio comportamental. Fíjate bien, porque la depresión en los niños muchas veces no se expresa a través del llanto. La depresión se expresa a través de los cambios conductuales. Se vuelven más energizados, más rebeldes, más malcriados, más inquietos, más pleitistas, comienzan a tener pesadillas, sueños, y ellos están viviendo desde ahí su depresión. Y en los adolescentes, ellos sí ya comienzan a asumir la depresión, pero también la engrandecen y comienzan a sentirse incapaces de vivir el sentimiento del duelo. ¿Qué hay en los adolescentes? En muchos de ellos se está observando autolaceraciones, es decir, se comienzan a cortar, se comienzan también con conductas rebeldes, inician pensamientos suicidas, decaen en la depresión. Entonces, esas son las diferentes formas que cada una de las etapas vive el duelo. El psicólogo brinda recomendaciones para que los tutores aprendan a sobrellevar el duelo con sus hijos. Bueno, es muy importante que al momento que fallece su ser querido, no negarle al niño, la niña o al adolescente la oportunidad de estar en la vela, de estar en el entierro, que el niño se despida, que el niño se desconecte, que el niño vea cómo su ser amado va a esa tierra para que comience a integrar desde ese momento la pérdida. Muchas veces los padres, los familiares no dejan que el niño vaya supuestamente para cuidar al niño, cuando quienes nos estamos cuidando es a nosotros mismos, porque no tenemos respuesta para ese dolor que ellos tienen, no desde nuestro dolor también. Entonces, debemos dejar que el niño lo viva, hay que dejar que el niño llore, hay que dejar que el niño se exprese, comentarle, hablarle, sobre todo en estas fechas cuando muchos nicaragüenses están visitando los cementerios, están recordando a sus seres queridos, dejar que el niño hable, que el niño se exprese, que el niño llore, que el niño reviva, viva su duelo, sin miedo a que toque nuestras heridas también. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.